Imagínate, no sé, imagínate un colegio, los niños formados al inicio de las clases, y pusieras un pequeño perro a dar vueltas y a correr entre los chicos, y ¿qué esperaría ver yo? Que el perro se siente delante de un niño. Bueno, ese niño hay que hacerle un hisopado, tras los molinetes del subte, del metro, dirían ustedes allí, o en, no sé, o en un cuartel militar también, que están todos los soldados y está todo el mundo, y poder revisar. Esto surge en una investigación del doctor Dominique Grandjean. Este profesor dice, ¿por qué no probamos si los perros pueden detectar a las personas infectadas del coronavirus? Como si ya los sabemos que lo pueden hacer en otras enfermedades. Y plantea una investigación científica y en esta prueba de concepto él logra hacer todo este recorrido con 10 perros de búsqueda de explosivos que son entrenados para detectar las muestras que tienen, las muestras que fueron obtenidas de personas con el COVID. ¿Cómo se obtiene la muestra? A través de unas gasas, ¿sí? De unas pequeñas gasas que se ponen durante 20 minutos en las axilas de las personas infectadas, hospitalizadas, y en esos 20 minutos esa gasa se impregna de un olor particular. Ahora, las enfermedades, lo que pasa es que modifican el metabolismo de las personas. Y al modificar el metabolismo, varía tu olor. Entonces se puede decir que hay una media de un 95% de efectividad en los perros detectando el COVID. Digamos, aquí es netamente motivacional. El perro tiene que tener la intención de usar la nariz e ir e investigar, ¿se entiende? En ese punto es un juego y hay un refuerzo de por medio y una recompensa de juego, de comida, de cómo se entrene o cuál sea el método. Todo un departamento y toda una parte de la carrera que va a haber veterinarios analizando y viendo el bienestar de esos 10 perros que van a estar involucrados. Y los médicos que van a cuidar un poco nuestra salud también. ¡No, no!